pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tus talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 18. Desde hace años vivo y trabajo en una organización cristiana en la que trabajamos con un amplio espectro de personas en peligro de exclusión social. Nuestra iglesia nació allá por los años 80 del siglo pasado y lo hizo por la gran necesidad que surgió en España a raíz de lo que se llamó el boom de la droga, lo que provocó una gran expansión de la heroína en nuestra sociedad. Pero esta, la historia de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, es una historia que merece su propio espacio. En cualquier caso, yo llevo viviendo y trabajando aquí desde hace ya más de 20 años, y en este tiempo he tenido la oportunidad de ver de todo. De hecho, hace aproximadamente unos 5 o 6 años recibimos una donación de unos enseres para que los vendiésemos en nuestras tiendas de segunda mano. Esto es algo que sucede a diario, pero este día surgió algo excepcional. Entre todos los objetos donados apareció un cuadro del Renacimiento. Resulta muy curioso ver el poco valor que en ocasiones le damos a las cosas. Pero tampoco nos resultará extraño ver la rapidez con la que ese poco valor pasa de las cosas a las personas. Esto es algo que también nos enseña esta parábola de los talentos, lo poco que en muchas ocasiones valoramos lo que Dios pone en nuestras vidas. Cuando Dios se revela a nosotros a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo y por la gracia somos llevados a un nuevo nacimiento, muchos son los talentos que Dios pone en nuestras manos. Cosas como, por ejemplo, el amor a la verdad, el hambre por su palabra o la humildad, el deseo de crecer en Cristo o de compartir con otros ese gozo y esa verdad que han cambiado nuestras vidas, la mansedumbre o el deseo de aprender de otros que han sido nuestro ejemplo. No obstante, también podemos ver cuán velozmente pasamos de sabernos indoctos e inmaduros y reconocer nuestra necesidad a creernos capaces y entendidos de todo y ante todos. ¡Qué rápido enterramos esos talentos! ¡Qué rápido olvidamos nuestra condición de miserables! ¡Y qué rápido podemos considerar que podemos vivir sin esas cosas que Dios trajo a nuestros corazones cuando Él se manifestó a nuestras vidas! Sí, amigo mío, enterrar nuestros talentos puede que sea más fácil y más común de lo que podemos pensar. También resulta indiscutible el hecho de que, como dice Pablo en el capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero tampoco podemos obviar lo que leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, donde se nos relata: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Existe un equilibrio, o cuando menos en el buen estado de las cosas debiera de existir ese equilibrio, entre lo que Dios demanda de sus hijos
y lo que nosotros estamos dispuestos a exponer de nuestras vidas ante esa demanda. Y sí, sí, es Dios quien establece y reparte sus dones y quien otorga los ministerios. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero tampoco podemos obviar que si nosotros no estamos dispuestos, si nosotros no anteponemos las demandas de Dios a nuestras propias vidas y apetencias, nunca saldrá de nuestros labios ese «heme aquí, envíame a mí», que abrirá las puertas a una nueva vida de servicio y ministerio. Puede que no sea tan difícil ver enterrar los talentos que Dios nos ha dado, y puede que nosotros, tú o yo, no estemos tan lejos de vernos enterrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Pero cómo termina esta parábola? Efectivamente, dando cuentas cada uno de lo que habían recibido. El que recibió 5 trajo otros 5, y el que hubo recibido 2 trajo sus 2 y otros 2 como ganancia. Pero, ¿y el que recibió 1? ¿Cuál fue su reacción al venir a rendir cuentas de su talento? Palabras de lejanía y desconfianza llenaron su boca. Pero lo peor fue que nunca consideró aquel talento como suyo, como un regalo de Dios para su vida. Verso 25 de esta parábola. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Es algo así como decir: toma lo que me diste, esto no va conmigo. Los talentos que has recibido en tu vida son tuyos. Dios te bendijo con ellos. Tú puedes bendecir a otros con ellos. No te creas las mentiras del enemigo. Tú eres un vencedor. Si es que has sido lavado con la sangre de Cristo. Dios no te ha bendecido con sus dones para ser un mediocre o un perdedor. No te ha dado un espíritu de cobardía, sino que, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pelead la buena batalla de la fe. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.